Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese sentido si tiene huevos, pues. ¡Puro show! ¡Ibai, defiéndalo! ¡Yo me cargo a todo el mundo! Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Tiembla Alfarito, yeah. Joao Rojas, cerca de llegar al ídolo. Pepa confirmada. Lo felicito. Gracias. Siempre en la jugada. Ahí está. Hoy Liga Deportiva sí. Universitaria tiene al Haaland paraguayo, un gol por partido. El debut de Alex Arce, el paraguayo, huele sangre. Goleador ecuatoriano. Y vos me venías a decir el Haaland paraguayo, cuando fue goleador del Nacional B. ¡Pepa TV! ¡Tiene licencia para mentir ya! ¡Ah! ¡Pelé y Garrincha! ¡Los compadres! ¡Una mirada basta para saber lo que tenemos que tener! ¡Con información adelantándonos mucho tiempo! ¡Taca, taca, 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 taca! Y en la cancha le ganó al campeón de la Libertadores, al equipo de Marcelo, de Cano, de John Arias, de Ganso, de Melo el niño malo, de el jugador Duguga y de Fabio y del técnico de la selección Fernando Diniz. Ahora, ¿qué dices, compadre? Una vez más, los humildes aplastaron. ¿Lo digo yo o lo dices tú? ¿Lo digo yo o lo digo yo? ¡No se pongan picaporte! ¡No se pongan picaporte! Porque en la boca del mentiroso, se genera lo cierto, la información se en marca 90 en este fútbol. Todo medio programa ya hecho. Bueno, buenas noches, queridos seguidores y televidentes. ¿Ahora qué era, mijo? Este no es el programa Los Humildes. Este programa se llama Esto es Fútbol. Este es Los Humildes, vale, mañana sábado al mediodía. Este es Esto es Fútbol a través de marca 90. Les doy la más cordial bienvenida. Es noche de viernes, así que arrancamos ya nuestro programa y quiero de inmediato saludarlo, verlo, darle la bienvenida a un hombre que hoy fue paseado en hombros en las afueras del Olímpico Atahualpa. Un pendejito. Llegó de curioso a ver si es cierto que hay muchos hinchas comprando boletos porque él es un incrédulo por naturaleza. Y resulta que hasta lo cargaron en hombros. Veamos el video. Esteban Ávila derrotado. Barcelona visita el Estadio Atahualpa el día sábado. Si van 15.000 personas, hay que estar conformes, un buen saldo. Ponen una general a $16. Y si van 30.000, ¿qué hace usted? ¿Con qué cara nos visita el día lunes si vienen 30.000? Usted lo que es un demagogo. Se le vino abajo esa huevada. Yo les había dicho que no se iba a cenar, pero la gente que está acá afuera me ha dado en la boca. Barcelona va a cenar mañana. En esta me equivoqué. Va a cenar mañana. Se van a encontrar con un Esteban Ávila derrotado, con un Esteban Ávila hundido, porque él dijo que no iban ni 10.000 personas al estadio. La noche amarilla es el Super Bowl ecuatoriano. Y se le vino abajo esa huevada. Hablamos con hechos. Con sí, señor. Hechos. Y un día antes, nosotros lo dijimos el lunes. Hoy viernes está no derrotado, está enterrado. No lo quería enterrado. Así de especial es Esteban Ávila. No lo quería creer, dice, tengo que verlo con mis propios ojos. Esas imágenes que pasan en las redes no son ciertas. Bueno, usted hoy lo corroboró, don Esteban. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Si cuando Esteban Ávila derrotado no pegan una, son habladores. Ahora que han pegado en fila dos que tres, van a estar pero increíblemente insoportables. Sí, yo me equivoqué, fue una percepción errada mía. Hoy me cercioré en el estadio del Batán. Maldecido. Va a haber un estadio, si no lleno, muy cerca de estar lleno, y ese ya es un mérito. Por lo demás,
La popularidad de Barcelona es indiscutible. Lloro, el ansia de ver fútbol de la gente, indiscutible también. Y eso ha generado este partido. La hinchada del Quito también pondrá su parte, ¿no? Porque había también gente en Carcelén. Por lo demás, Noche Amarilla es el Super Bowl ecuatoriano. Esteban Drer, no sé si Esteban Drer está por aquí ahí. Aquí está, sí, Esteban, sí, está el rifle. Oye, Esteban Drer, de la que te salvaste, ¿ah? Te salvaste, Esteban Drer. ¿Por qué? Porque, oye, 2 años atrás y capaz que a vos también ya te llevaban, ¿ah? Porque está Gaibor, porque está Joao, porque está Niva. ¡Cállate tú, chucha! No, señor, porque esos son ídolos. Y el señor groseramente dijo que Melé no tiene ídolos y que Barcelona lo fabrica. Barcelona, hazme ídolo también a mí. Ningún equipo del mundo fabrica ídolos. Hoy es más Barcelec que nunca. Vea, otra vez, señor Muñoz. ¿Cómo agrega los cuadros chilenos? A los cuadros del astillero este hombre. ¿Por qué está mudo, señor Muñoz? ¿Sabes lo que me dijo Jorge Yunda? Porque a propósito, su hijo se va a presentar el día de mañana como barcelonista, ¿qué es? Sebastián Yunda es un barcelonista. Me dice, el Esteban los está clavando a ustedes. ¡Ey! No se dé vergüenza. Le digo, ¿por qué? Porque esa es la estrategia de él. ¿Pero qué ancha? Para poder prevalecer en medio de semejantes monstruos que tienen en el programa, llevarles la contraria. Y ustedes, pendejos, caen en la trampa. Así que yo, por mi parte, a usted, o sea yo que, ya no le sigo el... O sea que don Jorge Yunda lo deja peor. No ha sido el circunspecto, no ha sido el probo, no ha sido la figura protocolar, ha sido tramposo. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Tramposo! ¡Mañoso! O sea que yo se la clavé a él, no sé, para que haya dicho eso. Yo no soy. Señor Ávila, si esas estrategias tiene de incentivar muy subjetivamente, como lo ha descrito el señor Muñoz, bueno... Esa manera suya de decir, no creo que se llenen, no creo que vayan, subjetivamente, ha de haber motivado a mucha gente que irá a decir, vamos a taparle la boca a Esteban Ávila y vamos a llenar. O sea, que usted sugiere que le den un buen cheque. Que lo inviten mañana a la Noche Amarilla, si invitaron al ministro, que vaya también Esteban Ávila. Y la misma lección me la dijeron a mí. Tú lo estás haciendo grande al Cholo. Hablando de él, café, almuerzo y merienda. Pero es que le digo, lo que pasa es que si no se lo controla, arruina en la ciudad de Patterson, New Jersey. ¡Mentiroso! La primera Noche Amarilla metiendo 300 hinchas a fastidiar a la concentración de los jugadores. Y arruina mañana la Noche Amarilla en el estadio Atahualpa al decir hoy en la mañana que ya está todo el boletaje vendido. Que está todo el papel. Y está todo vendido. No mientas. Lo felicito. No mientas. Faltaba en la mañana. No, señor. Al momento si en la cena, María, Peppa TV informó en vivo. ¿Qué Peppa TV? No existe. No existe. Así como tú, es lo mismo, pendejada. Escúchame. Oiga, Peppa TV está manejando los derechos del Ecuador 2028. Al momento, escucha, deja todavía, en el documento, todavía 18 a 20% que no se ha vendido. Falta. Claro. Bueno, el espectáculo fue por la noche. ¡Eso es huevada! Entonces, déjate de meter... Pero si hay pruebas de las que están reclamando... Ya está todo vendido. Entrada. Vengan por aquí a los 300. ¡Los felicito! Lo que más se ha vendido es lubricante. El mejor El mejor. En Ecuador. Todas las pepas acertadas. Muy bien, compadre. La gente que está yendo para Quito pasa por la estación de servicio y le dice, ponle el mejor lubricante a mi vehículo. Ponle Jaboline. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan Jaboline. Kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso en todo Ecuador se dice... Se dice Jaboline. Jaboline, Jaboline, Jaboline. Protegiendo motores por generaciones. Jaboline presenta a esta fuente de inspiración. A esta fuente de inspiración. Lo felicito. Mi felicitaciones. A esta Biblia, a esta biblioteca deportiva. El maestro saluda al país. Buenas noches a todos. La mente luminosa. Gracias, bienvenidos todos. Así que he renovado por 3 años también yo con Jaboline. Ya me caes mal, cojudo. Pelo y barba con Max Conan. También con Eduardito Palacios y con Walter Frey. Hoy tuve una reunión, me dice Pepa,
al igual que yo, el contrato de Joao Rojas. 3 años. Firma en exclusiva Las Pepas aquí en Esto es Fútbol a través de Marca 90. ¿Y eso a qué se debe? A su credibilidad. Así que, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Pahuevado, tiembla, tiembla. Tiembla. Vea, tiembla Pahuevado, tiembla. Nombre y apellido. VM. ¿Sí sabe qué significa VM, no? Ufredo Borbor Maldonado. Eso es huevada. ¡Tiembla! A una sola firma, señores, de cerrar con TC y ser compañero de Lito y Diego Arco. Usted. A una sola firma. Chucha, comandaríamos. El comandaríamos el. Comandaríamos. Todo lo. El contenido de lo que será la Copa América y el Mundial. Ya me caes mal, cojudo. 2026. ¿Todo está listo? Ahí está. Estás hablando huevada. Está la móvil lista ya también. Está lista la móvil. Todo es suyo, mi chino. Buenas noches. Deme un pequeñito tumbe para José, el cumpleañero José Guaroso. Guaroso es, ¿no? Ya José no sabes ni leer. Losicto Valareso, para Samira Moreno, para Dasha Suárez, para Jorge Lozano, para Juan Carlos Bustamante. Juan Carlos, te estoy esperando, hermano, con ese pequeño tumbe. Carol Campoverde, Tony Suriel, Carol Campoverde, también en Machala. Saludos, Julio Maldonado, familia Espinosa también. Ya. Anoche se me quedaron esos mensajes. Mi payasito es Pony. El payasito es Pony, el payasito Serelay, el payasito Fresco Solo también. Bueno, gracias, Jufredito, gracias. Todo es suyo, mi chino. La empresa factura por todos esos nombres. Debería, sí, José, claro, María, sí, pasarle. Y José María permite. ¿Y a ti qué chucha te importa? Todos los días llene de payasos, llene de monos. Tengo el 70% de acciones de Marca 90. Si hay un amiguito que está haciendo yo un canal y no le dicen nada. Pues ese ministro nosotros. ¿Cómo? Bueno. Ya lo dijo usted, no yo. Pregunto si puede ser. Bueno, saludo de inmediato al Beto. Me llamaron Beto, para que me haga cargo un ministerio también. Nos vamos de punta a punta, de Ufredo Borbor al señor Carlos Alfaro. Un abrazo grande a todos, felicitar a los humildes. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿No? En sus aciertos con respecto a las novedades, a las bombas. Y también un saludo y una felicitación a Esteban, porque es de grande decir me equivoqué. Y se equivocó de manera importante. Porque Esteban Ávila, derrotado. Va a estar en el Estadio Atahualpa, como habíamos comentado, ¿no? Así que un abrazo a todos y aquí estamos para debatir de fútbol. Correcto, no va a ir, gracias, porque le quitaron la credencial del Olímpico. Buenas noches, mi querido Guachito, ¿no? Bienvenido. No va, ¿sí o no, Ibai? ¿Qué día es Liga Deportiva Universitaria de la capital de la República demostró que no? Que tú cállate, por favor. Que tú ya tienes el titulito que lo dio tu protector. Tú has sido mañoso. Ya no vamos a caer en tu mañosería, en tu trampa, en tu argucia. ¿Quién es mi protector? Por yo favor, no tengo, por favor. Chito, chitón, por favor. Voy a venerar a Liga Deportiva Universitaria. ¿Sabe por qué la venero? Porque deja aquella famosa frase. Es que Ecuador no tiene campeonato y va a jugar con Fluminense. Viene 10 partidos. Está invicto. Está líder de campeonato. Está líder de campeonato carioca. Un amigo mío, el que es bueno es bueno. El que es bueno maquilla, tapa, llegar. Vea, este caballero jugó. Y esto es el santo de mi devoción, pero lo tengo a mi lado. Y él lo sabe. Especialmente en los últimos 4 años. Antes era algo santo de mi devoción. Los últimos 4 años. Una bebota. Se rompió el matrimonio. Pero si usted ve que hay un naufragio y está Drer y el Beto, ¿a quién le tira la boya? Está difícil. El uno es mi hijo y el otro ahora quiere rehabilitarse. Me ahogo yo y está que bien, se salven los dos. Porque el uno es mi hijo. Primero. Ahora déjame hablar. No, tú sos tu hijo. Ya. Vos tenías mi póster en tu habitación. Sí, sí. Con las copas. Pero después tú reconociste que tú eras tu padre. Que yo soy tu padre putativo, dilo. Yo soy tu padre putativo. Ya, ídolo. Ya hay una imagen que la voy a buscar esta semana. Melé me llenó. Me llevaste al orgasmo. El 2 de marzo se cumplen 30 años aquel partido en el Capo, el de Copa Libertadores, el debut. Claro, sí, señor. Y usted, cuando luego termina el partido, ganamos. Importante, yo pensé que había hecho el gol. Una de las pocas noches en mi vida que lo vi lucir mal a Capurro. Ya. Una de las por pocas este señor. A Capurro y Coronel. Déjame terminar la idea. Me voy a colgar en la tribuna San Martín con la gente a festejar. Y hay un señor de traje, barbado. Un pendejito. Con una. Grabadora esa antigua. Colgado al lado mío. Buscando la y eso está grabado, producción, empezamos a buscar. Buscamos, así es.
Pero bueno, Liga Deportiva Universitaria dejó atrás todos esos albañiles, con todo el respeto a todas esas plañideras, a todas esas magdalenas, a todos esos... Es que no llegan con ritmo, no llegan con intensidad. El que es bueno, tapa todas esas situaciones que en verdad existen. Liga es bueno y lo superó por lo menos en las acciones, en los peligros de goles, en las que la pelota pasó permanentemente en el área del cuadro de Fluminense. Y el cuadro también de Nacional, que pobrecito, dejó atrás, que no tiene presidente, pero que tenía un interventor, partido, ¿no? Que le robaron. No, no vi todo el partido en general. No vi todo el partido Nacional. Estaba conectado con lo que pasaba en la capital de la República. No hace perder el tiempo acá. Ya, jugó con un plantel alterno. Jugó con un plantel alterno. Con el mejor, con el mejor técnico de la historia que ha tenido el Nacional. Ever Hugo Almeida, campeón 2005, campeón 2006, mejor campeón de la serie. Guerra. Mejor con Don Ernesto y mejor. Hoy cumple 90 años. Mejor, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían grandes planteles. Porque Ever Hugo Almeida no tiene ni siquiera un buen plantel. ¿Qué es un buen plantel? No tiene ni un regular plantel. No tiene ni directivo. No tiene ni directivo. Entonces, bien por Liga y bien por el Nacional. El fútbol no es una ciencia exacta. El fútbol no es que, a ver, dame el papelito, la polla. ¿Qué es una ciencia? Conocimiento exacto de las cosas por sus principios y por sus causas. Esta es una ciencia diferente. Te aplaudo, Liga, y ojalá que sea campeón y Nacional que me tape la boca, porque yo no daba una peseta por ustedes. Bien. Gracias, gracias, Huechito. Te tengo que saludar todavía con el rifle y con Diego, pero antes llega nuestra compañera Nadia Manosalvas. No la mire. A acompañarme a hacer una gran recomendación. Está increíble. La mejor batería. Vea. Motorex. Nadia. Batería Motorex. Mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex es la dura. Y aquí estamos. Nadia Manosalvas. Por favor. La dura. De Motorex. Motorex. Pepita, qué gusto saludarlos, chicos. Hola, Juanito, niña. A Beto, que es la primera vez que lo veo acá en Esto es Fútbol. Sé que le dieron la bienvenida, pero bueno, el público gracias también. Y muchas gracias por la sintonía en Esto es Fútbol. Precisamente, Chinito, he venido con premios para toda la premios, gente premios que está en sintonía. Y que me preguntaban, Nadia, ¿cómo podemos hacer para tener calendarios? Súper sencillo. Nuestra cuenta de Instagram, señores, @motorex.es, es la manera de hacerlo. Ustedes nos van a comenzar a seguir en nuestra cuenta de Instagram, van a realizar un capture y nos van a etiquetar en una historia. Y así de sencillo ya participan. Todos los días miércoles estamos anunciando a través de las redes sociales de Motorex a los ganadores. Así que esta semana se van 5 calendarios más. Espero tenerles otra noticia con lubricantes Motorex y también con calendarios chinitos para Motorex la próxima semana. ¿Qué le parece? Para el claro público que sí está conectado. Recuerda siempre, baterías Motorex, la dura. Baterías Motorex, gracias. Regálenos un calendario, Nadie. Otro más. ¿Usted quiere tumbar? ¿A quién le quiere mandar? ¿A quién? ¡Este no. otro tumbe! Usted está tumbando. Sí, es que tiene varias casas. Sí, ¿no? Sí. Es que quiero llevar el calendario para el amor de mío, no tiene calendario. Yo sabía que era para tumbe. Ya, yo le dejo aquí con los chicos, ¿ya? Okay. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias a la dura de Motorex y Nadia Manosalva. Bueno, vamos a continuar. Tengo que saludar con Diego Arcos. Diego, bienvenido. Gracias, el saludo a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Saludo para Sixto Valareso, que pidió que se le envíe un saludo. Sixto, gracias por seguir siempre en todas estas programaciones. Rápidamente algunos puntos. Primero, el Leverkusen va a ser campeón en Alemania y habrá que ver el futuro de Piero Hincapié. Si es que al ser campeón con el Leverkusen o se va a quedar, se va a reafirmar con un buen contrato o si puede haber algún viaje o cambio de equipo para Piero, que sería el primer ecuatoriano en ser campeón en la Bundesliga. Dos, Noche Amarilla en Quito, un éxito total como se está hablando. No sé, Esteban, si es que Alex Aguinaga se va a volver a poner la camiseta del Quito por primera vez en muchos años en un acto semioficial. Diego, lo ayudo, no. Solo va a estar para entregar la Copa Jaboline al ganador de la noche. Póngala ahí, Caí. A ver, gracias, gente. No se pone la camiseta del Quito. No se pone. Yo también pensé que él se ponía la del Quito y Gavica la del Barcelona. No, señor. Entonces no se la pone. No se la pone. Ya mi productora la tiene ahí, la respuesta del universo Aguinaga. En cualquier momento lo ayudan ustedes. Perfecto, muchas gracias. Qué manera de poder. Y la tercera, Vito, hoy le mandó muchos saludos Rory Zaragón. ¿A quién? Dijo, a Vito. Yo en un momento tuve mucho coraje con Vito porque él me puso horroris. Y dice que me lo topé hicimos algo de moda, dice, junto, algo de moda, que tuvieron una cosa de moda con Nicolás Lapenti y todo. Dice, Vito me ayudó con la corbata, Vito me habló. Y desde ahí dice, yo he madurado ahora, pero me dice, pero mándale saludos y déjale saber que en su momento yo estaba
pero qué, ¿cómo ha madurado? ¿Cómo está trabajando con arqueros? Conversé largo con él, pero me dijo, déjale saber. Un abrazo a Rory. En ese momento yo estaba muy cambiado con él. Estamos para apoyarlo. Son cosas que... Señores, no sean hipócritas. Se dan por a veces por... ¿Qué le puedo impulsos. Decir? ¡No mientas, carajo! Sí, pero bueno, le mando mucho causar un cierto impacto jocoso, no malintencionado. ¡Eres mentiroso! ¿Y qué opina? ¿Ernesto Guerra o Eberú Almeida, el mejor entrenador del Nacional? Bueno, no, Ernesto Guerra. Ernesto Guerra. Un abrazo, a Ernesto. 90 años, don Ernesto. 90 años. Por estilo son parecidos, ¿ah? Por estilo son muy parecidos, por el estilo de conducción, por el estilo de manejo, por la personalidad, son muy parecidos. Ernesto Guerra hizo el primer gol en el Estadio Olímpico de Atahualpa, creo. No, claro. El primer gol de los campeonatos nacionales lo hizo él. Campeón como jugador, campeón como técnico, director técnico. Pero ya jugaba por el Quito cuando hizo el primer gol. A ver, póngalo ahí, Naga, por favor. Ya jugaba por el Quito cuando hizo el primer gol. Ernesto Guerra jugó en Barcelona. 1957 estaba en el Quito. Esto le mandan, ¿no? Sí, le envía porque después te se pone bravo. ¿Cómo está, don Guacho? Saludos a Aguinaga entre no, la solo, Copa. Solo. No sabe leer. Cambia, pues. No, saludos. Solo Aguinaga entregará la Copa Molina al ganador. Lo sigo en todo su programa. Usted es un fuera de serie, diferente a todos. No se casa con nadie. Eso está necesitando el corcúdice a la cabeza y la cervical. Son delicadas. ¿Qué necesidad de florearse y de hacer lámparas? ¿Y cuál es tu problema una vez al año? Tú nomás vienes a florear yo. Terrible. Ah, señor Muñoz, ¿qué es el caballero? No. Un más. Y se pone con el tabaco. ¿Qué es el señor? Un mañoso, ¿no? Compadre, y se pone con el tabaco. ¡Ya no te hacemos caso! Y se pone con el tabaco. ¡Ya no fume, por favor! Increíble. ¡Qué gana de pajarear de esta señor gente! Señor Esteban Ávila, ¿qué es lo que lo hace diferente a Guachito? Yo no sé si toda la palabrería que tienes bien jodida de tener en la memoria, eso sí. O sea, toda esa palabrería, todo ese verso, toda esa cantidad de sinónimos innecesarios, todo ese hablar difícil, sí debe exigir una capacidad diferente. O sea, eso sí le reconozco. Eso sí, yo soy diferente. En cambio, usted... Y la imaginación también es bastante... Porque usted me ha puro. También... La imaginación también es amplia. En cambio, yo puedo tener cuestiones biológicas, genéticas alteradas, pero usted es un vicioso. Usted es un vicioso. ¿Cuál es su vicio mayor? ¿Cuál es, Guachito? Adorar a mi Rufo. ¡Ah! ¡No, no, ¿cómo dices eso? Amor canino. ¡Buena, cometer! ¿Cómo dices eso? Saludo al rifle que me estaba faltando. Esteban, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la gente. Duele la cabeza. Cada noche. La realidad es que el partido que se asemeja ahora en Quito, la Noche Amarilla, creo que más que nada analizarlo y seguir analizando sobre... la popularidad que tiene el equipo de Barcelona es indudablemente como le pasa a Esteban Ávila, que sufre de trastorno de personalidad histriónica. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ha aprendido, hijo. Vos sufrís eso, querer llamar la atención o querer decir una barbaridad, porque la realidad que, como se lo dije el otro día, lo menos que Barcelona necesita es entender la popularidad que tiene, dónde va, puede llenar eso. Cualquier persona normal de la mente o cualquier persona con sus cinco sentidos en perfectas condiciones no dudaría nunca de eso. Ahora, después, ¿qué hacemos con la popularidad? Bueno, eso hay un camino bastante largo que ya lo sabemos, ¿no? Déficit de 40 y pico de millones, nunca se pudo armar un equipo para poder hacer lo que otro equipo hicieron en el Ecuador, salir campeón de Libertadores. Digo, porque... La realidad es que una cosa va no, de la uno mano a la solo otra. Ha sido campeón de la Libertadores, no otros, porque otros no han llegado ni a cuartos de final. Bueno, probablemente pese a ser tricampeón, pese a estar viviendo su mejor época, perdían de local acá con venezolanos. Puede ser tranquilamente. Eso pasaba, ¿no? No, sí, y más que nada es real. Solo la realidad hoy que son distintos. Y quedaban vicecampeones un montón de veces seguidas también, ¿no? No sabe una mierda. Distinto, ¿no? Sí, obvio. Pasó eso, ¿no? Distinto matices. Igual, algo que no voy a cambiar la frase nunca hasta que Dios me vea partir es que Barcelona y MLE jugando en Quito también hubieran tenido varias de esas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Buena esa del rifle! Mire que en los mejores momentos, en los mejores equipos, cuando estás a igualdad de condiciones, predomina la jerarquía que tienen los brasileros, pero cuando tenés una pequeña diferencia como la que han tenido algunos equipos y buenos equipos, termina predominando
otros aspectos. Así que no se preocupe que gracias a Dios puedo decir lo que pienso y lo he dicho. Así que, Chino, tenemos mucho para poder dialogar. Ya lo atendí al que tenía que atender. Correcto, gracias. Gracias, Rifle, ya lo atendiste. Ahora sí, toma Prostaeros. Toma Prostaeros, porque Prostaeros te permite dar goleadas históricas y hacer feliz a tu pareja. Toma Prostaeros de Laboratorios Landmark. Mantiene tu próstata siempre sana con Prostaeros. Como este sí funciona, queremos hacerle una oferta especial exclusiva para todos los que están sintonizando el partido. Si escribes al número que aparece en pantalla 098-593-6423, recibe dos Prostaeros por tan solo $37.50 más un balón de fútbol gratis y envío gratis a tu domicilio. Aprovecha esta gran promoción que solo te trae Laboratorios Landmark. Así que ya sabes, con Prostaero goleas porque goleas. Síguenos en redes sociales como @prostaeros o @laboratoriosladmac. Voy a poner el algo, tema sobre... Una cosa para que me olvidé, sí, y para cerrar. No me sorprende nada que siendo uno de los periodistas que se jacta en que siempre estar al pie de la información, que ha hecho cosas imposibles para conseguir novedades, que ha viajado hasta en vuelos militares a mundiales. Tiene que ver. A cubrir eliminatorias. Se esté sentado hoy y diga que porque Alex hizo un gol, ya es el mejor jugador del fútbol ecuatoriano. Fíjense lo poquito de mentalidad que tiene, ¿no? Con un partido, un tipo que tiene la trayectoria que tiene. Alex Arce dice. Alex Arce está diciendo que hoy por hoy. Señor Morales, no permita que él ande con mentiras y con embuste. No tiene asidero ni respaldo. No tiene sustentación. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho, por favor? No hablaría nunca. Ahí está. Nadie ha dicho eso. Yo no está lo delirando. Puedo refutar porque es el está delirando. Usted afirmó lo que solo dije, los sopladores bueno, de la producción. Llega y golea. Pusieron, el señor Muñoz no, sabe. No golea. Oiga, ese Everaldo Ferreira de Lima. Barcelona perdía con Aucas 3-0. Pusieron a... Contra el Nacional 3-1. Y ganó 4-3. 4-3. ¿Sí o no? Con Aucas también. Señor Morales, ¿qué pasa? Con Aucas también. Cuando fue el estreno del Guachito fue contra el Nacional. Sí, después con Aucas. Llegó el viernes, viajó el sábado. La Pepa Reinaldi. Y ambos en Quito, caballero. En Quito. La Pepa está allá. La Pepa es mi compadre. La Pepa. Pero el mejor es la Pepa, mi compadre. El que es bueno marca. Tú cuando llegaste al Deportivo Cuenca. No, es que yo no conozco los efectos de la altura que te ahogo. Tú eras notable y entraste en el rol de los mejores goalkeepers del equipo rojo. ¿Le parece a usted que aquí haya clanes en el programa? O sea, dos tipos que se solapan. Yo soy solo, ¿ah? Yo soy solo. Yo soy solo. Cállate tú, chucha. Yo te reconozco que eres solo. Y la cortina de hierro. No. Y la cortina. Señor Morales, ponga ahora. Él forma la cortina. La primera alcahuetería. En cuanto a simbiosis, en cuanto a pareja, fue el señor con el señor Pocho Ar. ¿Sí o no, Esteban? Y está el paro ahora. Son tres. Con el paro. Ya vio. La el señor Alfaro también trinca, usted, Alfaro y yo, no me, así que no se venga a quejar. A mí no me señale. Usted también, pero señor. Mete el dedo, también. Mete el dedo en los ojos. Está equivocado. Usted también, señor, oiga, no se haga el saco. No, usted vino a la trinca, ahora son tres trinqueros. Baja el dedito, por favor, te exacto, lo pido. Baja el dedito. Bueno, da la mano. Permítame, Guachito, recuperar la conducción normal del programa esta noche de viernes. Quiero hacer una pregunta y... ¿Puedo pedir algo? Ah, que Borbor abandone el programa por mentir. Por mentir. Ya están todas las entradas. Todas las verdades. Si gusta, es que si es por mentir, me quedo solo yo aquí, pues. Si se van los que mienten, me quedo aquí yo solo. Y no creo que pueda ser así. Se la da de santo. San Esteban de la capital. Si acabas de despostricar con tu propia aseveración. Fuiste al estadio porque no tenías la plena seguridad de que las imágenes que veía del desbordante fanatismo por Barcelona y fuiste. Periodismo. Entonces demostraste que humo, que me venían a decir el primer embustero es el señor. Hombre de poca fe. Ibai, ¿cómo te trató la gente? ¿Te reconoció y te dijo algo? No, yo parecía el cordobés saliendo por la puerta grande, pues. Ay, la gente espectacular. Espectacular. La gente de Barcelona es muy respetuosa. ¡No mientas, carajo! Sí, no, la gente mientras muy, Barcelona muy te hace esto, cuando vas a otras canchas te hacen esto.
No, a mí nadie me ha hecho eso. A mí nadie me ha hecho eso. A mí nadie me ha hecho eso. Que no, bueno, me dejan, señores, entrar es otra cosa. Voy a recomendar lo mejor de lo mejor. Se llama Sportbet. Vamos a jugar, a pronosticar con Sportbet. La casa de pronóstico deportivo 100% ecuatoriana. ¿Te quieres ganar una de las dos camisetas del ídolo autografiada por sus jugadores? Para participar solo debes comentar el post que está publicado en nuestras redes y seguir las redes de Marca 90 y Sportbet, tanto de Instagram como de X. Estos premios llegan gracias a Sportbet, la marca 100% ecuatoriana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. La haces tú. Bueno, lo que quería preguntarles, mientras vemos las espectaculares camisetas que está regalando Marca 90 y Sportbet, ¿por qué divide tanto la opinión? Peppa TV también, ¿ah? ¡Tú cállate! ¿Qué, hijo? Ya me caes mal, cojudo. ¿Por qué divide tanto la opinión el nombre de Miller Bolaños? Que de anoche a hoy ha tomado una fuerza enorme en medios, en programas y en todas partes. Y el nombre de Miller Bolaños. ¿Qué me enfocan divide? A mí. ¿Qué me enfocan a mí? Divide. ¿Qué pasa, hermano? Yo quería hablar de eso. Yo quería hablar de eso. Ya, arranque usted. Arranque usted. Cállate tú, chucha. No, ya. Vamos a la ronda de opiniones. Arranque usted. Y no, no, esto ya es en serio. Esto no es joda. ¿Cómo? En serio. No es en Miller, serio. Miller Bolaños. Deja que hable. Pero Fernando Gaibor. No es joda, dice. Miller Bolaños, Fernando Gaibor, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo. Yo no sé si en otros equipos que sean clásicos rivales, Universitario, Alianza, Strongest, Bolívar, Colo Colo, la U, en fin. Yo no sé si existe esa rotatividad de jugadores tan elevada, o sea, entre ellos. Eso no deteriora en algo la rivalidad, desde mi punto de vista. ¿Pero qué te asombra? ¿El hecho en sí o la cantidad? La cantidad más que el hecho, porque se puede dar, pero este año ha sido inusitada. Desde mi punto de vista. Barcelona. Sí, pero la historia bien, grande de Bolaños es en MLE. Pero, ojo, desde mi punto de vista, para mí Barcelona y Emelec tienen más similitudes que rivalidades. ¿Sí? Correcto. Tienen más parecidos que diferencias, para mí. Son clásicos rivales, sí, pero entre Barcelona y Emelec, representar intereses, representar sectores tan antagónicos, oiga, no hay. Se ha descrito él con Luis Miguel Valdión. Se ha descrito exactamente quién es Esteban Valdión. Sí, sí. No diga eso. No diga eso. Es comparable a la suya con Luis Miguel Valdión. No, no. Pero se va sosteniendo. Mientras usted sostenga que Barcelona y todo, ya le dije. Jule. Se ha descrito. Respóndeme con un argumento. Se ha descrito. ¿Y su opinión, don Vito, sobre Miller Bolaños? ¿Por qué divide tanto la opinión? Después de que Santiago Bernabéu lo dejó botado al Real Madrid, se fue a jugar al Atlético de Madrid, jugó en el Atlético de Madrid, hizo gol para el Atlético de Madrid y volvió al Real Madrid, ya todo es posible y entendible en este maravilloso mundo del fútbol. Correcto. ¿Su opinión, Diego? Es un jugador que tiene no mitos, sino detalles comprobados de casos extrafutbolísticos en gajo y de rendimiento positivo en el fútbol también por cantidades. Basta con que lean el libro de Bauza para que cuente lo que pasó en Liga, fuera de la cancha y dentro de la cancha. Y cómo llegó, cumplió, anotó y ayudó a que Liga sea campeón. Pregúntenle al Rifle. Algunas de las historias que ocurrió también dentro de Melec, en las cuales hubo problemas y después regresaba y rendía. Hace pocos meses también otra vez. Cuando un jugador que rinde, que tiene muchísima calidad, pero que también viene acompañado de un bagaje importante, historias fuera de la cancha, va a llegar un nuevo equipo y este es Barcelona, y va a generar todo tipo de comentarios, es lo más normal. Miller trae comentarios, buenos y malos, eso va a ser inevitable. Les agradezco que todos están opinando así, breve, directo y conciso. Voy con la opinión de Guachito Sánchez. Ahí se acabó. Él dice que se con la mafia y ya yo hablo y todito ya están en contra. Si el fútbol fuese tan transparente, especialmente en estos últimos años, cuando hay ingresos por auspicios, por patrocinadores, por ligas locales, por torneos internacionales, derechos de televisión, etcétera, etcétera, señores, y los futbolistas también fueran así tan transparentes, tuviéramos un fútbol en el aire. Porque quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Salvo Lionel Messi,
todas las grandes estrellas siempre tuvieron un vicio. Bienvenido, Miller. No, no pasa, bobo. Si tú juegas como sabes jugar dentro del campo de juego, sigue pecando si te da gana. Si tu vida ha sido pecaminosa y así has llegado como superestrella a este país. Bueno, para el final lo dejo en la opinión al Beto Alfaro. Primero voy con el maestro, él que es incluso... No lo he jugado, he dicho por lo quienes que no lo conocen, él tiene profundos estudios de psicología deportiva, de clínica deportiva. Bueno, tiene y me sigo preparando. Claro, tiene un conocimiento científico de temas que van más allá del fútbol. Por favor, maestro, tenga la bondad. A mí, para comenzar, me dicen el Ernesto Guerra del Guayas. No lo dejes que hable este cojudo que cada vez habla huevada. Mire que esto no lo ha dicho nadie en Ecuador, porque aquí todos son copia y pega. Después de Julio Jaramillo, solo la Pepa Borbón. Después de Julio Jaramillo, solo la Pepa Borbón. Ya me tienes cabreado. Cabrito, que no mi problema. En popularidad. Señores, a ver. En popularidad. En popularidad. Ya caes, bien. Puede opinar del tema que pregunté. En lo segundo. Primero en popularidad. Puede opinar del tema breve que pregunté. Breve y conciso. Breve. Miller Bolaños es un ganador por excelencia. Tómate puede todo, Miller. Puede tener todos los problemas del mundo, los vicios masculinos que son normales e incontrolables. O semejante. ¿Cuál es el suyo? Pero es un ganador. Y ganó la final del siglo con Esteban Dres. ¿Sus vicios masculinos cuáles son? Las mujeres. Se ríe, míralo. Lo aprendí mi PhD. Solamente me gané una. Yo voy por la séptima y mi PhD tiene 8. No puede ser. Vea, oiga, y acerca de esto de los que. Me falta una opinión más. Aguanta un ratito. El hombre que alborotó el avispero anoche que lo dejó picado porque solo se cruzó mensajes con Bonafón. Yo no dije nada. Ah, no, me falta la opinión del rifle. Te iba a matar, te iba a liquidar. No, por favor, adelante. Va, a ver, yo creo que... A ver, ¿cómo le podría explicar? Este no sabe explicar. Me parece que... Justo le dan la palabra. Yo creo los que jugadores de Melec... quien mejor lo conoce a él, eres tú, ¿eh? A ver, esto es teoría mía. Y voy a opinar sobre los años que llevo. Estamos mal. No sobre... años anteriores. Lo va a tirar al agua como lo tiró a Rojas. Ya Así es. No necesito tirar al agua. Se está yendo contra los compañeros para buscar la opinión. Al agua Rojas. Usted también habló mal. Opino. No me estás cargando. Como se me da la gana y lo dije un montón de veces. Así que no le debo a nadie. Gracias. El día que le deba, me voy a tener que ir. A mí me debe una apuesta. Basta, por favor. Yo creo que... Ya, den que hable rapidito. Vamos. Yo creo que muchos jugadores de Melec pueden jugar en Barcelona. Pero jugadores de Barcelona en Melec, con la manera de que juega Melec hace muchos años, para mí, excepto uno o dos, podrían jugar técnicamente en Melec. Gay Gordo puede regresar a Barcelona, a Melec. No, digo... Señor conductor, dijo breve. Me expresé bien. Digo, jugadores técnicamente de Melec, o los jugadores que están en Emelec pueden jugar en Barcelona, técnicamente. Pero jugadores de Barcelona... De hoy. De hoy, de la época que yo llego, debe haber contado con los dedos de la mano que puedan jugar en la estructura que jugábamos nosotros en Emelec. ¿León juega en Emelec? Sí, por eso digo. Dedo no de la mano. Sobre Miller Bolaños es un crack. Es la realidad. El problema no está en eso. El problema todos lo saben. Y el problema no es que rinda y juegue y haga goles. El problema es cómo podés afrontar la situación del vestuario. Es simple. Cuando haga goles y a lo mejor, ojo, capaz que firma un contrato donde en el contrato dice que no puede faltar, si alguna falta se rompe unilateralmente, capaz que él lo cumple, porque todos tenemos derecho a poder cambiar. Pero si en el momento que él sea importante... ¿Quién es el que más ha tomado minutos en expresar? Él se equivoque. En el momento que sea importante. A mí me hicieron volar 30... Cállate tú, pendejo. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que vos, Miller Bolaño, lo conocí mirando la televisión. No, yo lo tuve 5 años. Tú a Miller Bolaño lo conoces 5, lo conozco 20 años. Sí, sí, pero ¿sabes qué? 20 años. Mirando la televisión. Cuando yo era reportero, iba al estadio. Mirando la televisión. Eso es huevada. Escúchame, mirando la televisión. Señor Morales, ya lleva 10 minutos. Falta él.
Si tiene de su escudería, lo deja hablar. Viví 6 años con Miller. ¿Qué es importante para que mí, todos sepan de Miller, que se puede saber y que ayudaría a... ¿Qué va a decir? No dice. Es muy difícil. Que probablemente a lo mejor tenga un acto de indisciplina y en el vestuario que estás, porque no es una cosa estar en el vestuario de Melec, que sos el 1 o el 2 o en esa época. En el vestuario mío, que lo podía hacer porque habían 7 capitanes y lo podíamos sobrellevar, y hablábamos con el entrenador, a ir al vestuario de Barcelona, que tiene sus 7 capitanes históricos, con jugadores que hacen muchos años. Entonces, ojalá que Miller encuentre ese profesionalismo en el año y se cuide y la rompa y le tape la boca a todo. ¿El capitán que eras tú? Éramos todos, sí, pero... Si Miller está comprometido y va a Barcelona y le firman un contrato y a lo mejor Barcelona se atraja con eso, perfecto. Para mí Miller puede servir futbolísticamente. Ahora, veremos el vestuario cómo actúa. Correcto. Vestuario que el señor conoce bastante. Y, señor Alfaro Moreno, usted ahí en el cruce. Es más, y él de vestuario pasó situaciones como presidente. Es muy difícil... Para Esteban, y lo entiendo, y para mí en este caso, hablar ciertos puntos, puntualizar sin romper códigos, los cuales no hablaríamos nunca. Esto no es una mesa de café donde podríamos hablar tranquilo, y si no, hoy queda todo expuesto y queda grabado. La realidad, creo que ninguno... No, no quiero mirar acá, quiero mirar acá. Ustedes me siguen a mí. Él es así. La realidad es que... Se ríe. La realidad es que... Si Miller no hubiese tenido estos temitas para solucionar, no estaría en nuestro fútbol. Claro. Estaría en el Atlético de Madrid, estaría en el Valencia, estaría en la Premier League, estaría en otro fútbol. Él es nuestro Cholo Sotil. Si usted no me va a dejar opinar, déjeme terminar, redondear la idea. Entonces, ahora sí le pido ayuda. Ahí está. Ya cierra la boca. ¿Por qué? Él es nuestro Cholo Sotil. Nombrábamos... No me toques. Chucha, cállate. Ciertos... enlaces, enganches brasileños que venían, que los señores que son encargados, investigadores y muy trabajadores, repetían, en los cuales no habíamos visto ni un partido de ellos. Ni un partido. Entonces, ¿quién les dijo a ustedes que algún enganche brasileño de segunda categoría va a venir a ponerse la camiseta de Barcelona y va a jugar con 70.000 personas? Es muy difícil. Este señor llega, se pone la camiseta y la rompe. Hay un tema a decidir que es lo más importante. Que el entrenador acepte convivir con ciertas situaciones con las cuales, seguramente, porque lo conozco, prefiere un grupo unido en todo sentido. Entonces, eso es lo que se debería solucionar. Bien, ahí nombro el grupo. Fútbol que tiene él, tú dices, Beto, por haber jugado en los clubes que mencionas, por el fútbol que tiene. No te entendí, perdón. El fútbol que dices que tiene Miller le hubiera dado para jugar en el Sevilla, en el Valencia. Por supuesto. Por supuesto. Eso no hay ninguna duda. Miller, bueno, está en nuestro fútbol por estos temitas que no... Pero para. Algo cortito. Me sorprendió el Beto porque dijo el grupo. Digo, entonces quiere decir que el grupo lo podría... Hablo, a lo mejor... Mira. No. La decisión la toma el entrenador y el cuerpo técnico. Junto con la gente, no digo el directorio, la gente que maneja el fútbol del club. Entonces, eso es lo que hay que discutir. Si se va a convivir con ciertas cosas. El año pasado, en los últimos 6 meses, llegó un jugador a solucionar una situación de un puesto específicamente, con ciertos temitas que mirábamos de costado, pero con un contrato condicionado al manual de ética y comportamiento. Y la verdad, cumplió dentro y fuera de la cancha y se ganó la renovación. Entonces, eso puede suceder. Puede ser positivo o no. ¡Aló, Pedro Pablo! ¡Cállate tú, hola, chucha! Hola, ahí está hablando él. Bueno, señores, quiero darle la bienvenida a los ganadores de la gran promoción de Ambienza. Ambienza, el mejor gestor inmobiliario, lanzó esta promoción. Me cambio de café. Entre todos los que visitan las casas que tiene Ambienza, hinchas del Barcelona, porque Ambienza es una marca estratégicamente aliada y asociada a Barcelona, todos iban a participar por viaje a Quito con Barcelona, a disfrutar la noche amarilla y también a tener ahí un jueguito en la cancha con Leonay Sousa. Ayer dimos a conocer el nombre de las 3 personas ganadoras. Una resulta que vive en España, no está acá, pero va a enviar a una persona que lo represente. Pero tengo 2 ganadores aquí conmigo, así que los invito a que pasen para acá, por favor. Aquí vienen ellos.
son dos de los ganadores. Entiendo que alguien representa a otro ganador, ¿no? Sí, correcto, ya. Por favor, póngase el micrófono ahí. Me da su nombre. Pedro Ponce. Pedro Ponce. ¿Usted representa a? Génesis Ponce, mi hija. Génesis Ponce, su hija. Uh-huh. Ya, ella fue la ganadora en este sorteo de Ambienza para que viaje a Quito junto con Barcelona. Sí. ¿Va a viajar usted? Sí, señor. Qué bueno. Y si sabe qué más va a pasar, ¿no? Va a ir a la cancha. A la cancha. Va a pelotear con Leonay Sousa. Sí. Wow. ¿Va a estar eso? Sí. Así que ya sabe. Esa es una de las cosas que usted va a disfrutar. Lo noto un poco serio. ¿Qué le pasa, José? No, ¿está contento? Aquí estoy contento, feliz. Así expresa la felicidad. A Quito, a la noche amarilla. Desahuévese, tranquilo. A disfrutar la noche amarilla. Como nos gritan a nosotros. Bueno, permítame el micrófono. Señor Ponce, ¿su nombre cuál es? Efraín Delgado. Efraín Delgado, ¿usted es ganador o representante? A mi esposa, mi esposa. Ah, su esposa fue la ganadora. Sí, ayer yo dije dos damas y un caballero ganaron. ¿Tu esposa cómo se llama? Carla García. Carla García, ¿y usted se llama? Efraín Delgado. Efraín Delgado. ¿Va a viajar usted? Así es, junto aquí con el compañero, gracias a Ambienza. Se dio la oportunidad, 8 años alquilando, ya vamos a... Gracias a Dios, ir pagando para poder tener nuestra propia casa. Qué bueno. Además, qué bueno. Aquí está el boarding pass, por favor. Qué bueno. Vea. Tenía que meterse... ¡El boarding pass! No te deja, está terrible. Pero si tengo que hacer yo, pues, si esta es la marca de Ambienza, yo también voy a ser embajador de Ambienza muy pronto. Si una Carlet, tú ya cállate. Usted me prometió, ¿ah? Públicamente. A Nueva York. Y que me ya, va ya, a enviar posi, a Nueva posi. York. Ya, aquí está. Bueno. No es cheque, es el viaje, es un viaje. ¡Bobo! Y el boarding pass. Ya, el boarding pass, ya. El boarding pass. Pero, ¡bruto! En el cheque, en el billete, en el hombre, en el chore. Y usted no piensa. Tiempo. Yo no. ¿Cómo? Porque, ¿qué va a pensar él para qué? ¿Qué va a pensar si le llega solo el billete? Bueno, al señor Ponce. Solito le llega. Y un ratito, ya, espera un ratito. Ya, me puedo llevar esto. Que te vayas. Pongámonos serios. Ya sabes. Al señor Ponce. O sea que Ambienza no es serio. Cuidado. ¡Tú cállate! Al señor Ponce y al señor García queremos agradecerle por su presencia. Yo sé que van a disfrutar de ese momento que van a vivir viajando a Quito con Barcelona, disfrutando la noche amarilla en el Estadio Olímpico Atahualpa, que va a estar llena a reventar, y viviendo esa experiencia de estar con los jugadores en la cancha y sobre todo balonear, jugar, pelotear un rato con Leonay Sousa. Así que usted es hincha de Barcelona, le veo así con la camiseta. Y usted también hincha de Barcelona. ¿Cuál es su jugador favorito en Barcelona? Damián Díaz. Damián Díaz. ¿Y qué opina si llega? Ya llegó Joao Rojas y va a llegar Bolaños. ¿Qué dice? Que se acoplen al equipo y que ganemos la estrella que toca pelear este año. Perfecto. ¿Usted, por favor? Ahora con Miller, este año quedar campeón. ¿Con Miller? ¿Usted escuchó la discusión? Ya lo anunció, ya lo anunció él. ¿Ah? Él está conmigo. Miller tiene que jugar. Claro, así que va a dar clase de comportamiento. Hace los goles, no, quedar campeón este 2024. Ya rapidito, de esta mesa que está aquí, ¿cuál es de los comentaristas o panelistas que siempre dice la verdad? Siempre lo soy a él, a Alfaro Moreno, siempre lo sigo. ¿Y cuál de los que está aquí es el que siempre cuentea? Díganos más la verdad. Aquí. La Pepa. Ahí está. Cuenteado. Cuidado que le doblo el costo de la foto. No paga 20, le obligo a pagar 40. ¿Cuál es el periodista más cuentero que hay en el Ecuador? La verdad. ¿Más cuentero? Guachito. ¡No seas mentiroso! ¡Felicita, señores! ¡Tan sujetivo es que el señor Alfaro tiene cuatro probados! Vamos a sacar fotos acá. Yo le pago, para que la busque. Camiseta. Yo les recuerdo que Mundo Ambienza anunció a sus tres ganadores y aquí están dos de ellos. Vea esta foto, de recuerdo. Barcelonitas todo, ¿no? Exactamente. Yeah. La delantera. ¿Y cuál es el problema? La delantera. Tú eres la delantera. Bueno, tú pasaste por MLE, por Liga Portovio, por Deportivo Cuenca, por el, y querías que Alfarito te dé felicitaciones, ¿eh? Espacio al cuerpo técnico. Te llevas lo mejor de dos mundos, tu casa propia, y vives la pasión del fútbol con Ambienza. Ambienza, el mejor gestor inmobiliario que tiene el Ecuador y auspiciante de este programa. Así que muchas gracias a la gente. Con el micrófono. Uy, me quedé. ¿Cómo ves? Llévate el micrófono. Yo tengo acá el mío. Bien. Yo tengo el mío. Me estoy quedando con el mío. ¡Bobo! No me di cuenta. Es que los memos no te dicen nada. ¡Bruto! No me di cuenta. Por estar jugando sucio. Y juegue transparente. ¿Por qué? ¡Ufredo! Yo ¿cuál es el jefe? ¡Guachito! Porque él entendió que Cuentero es de genio, de genialidad, de improvisación. No, señores, no, pues yo no soy ni genio ni malo, ni bueno,
¿Qué huevada estás hablando tú, cretino? La pregunta de la noche. ¿A qué hora irá usted al estadio mañana, Ibai? No voy mañana. ¿Cómo? No voy. Aprovecha. No. Nadie le va a hacer nada. Nadie le va a hacer nada. Está invitado. Está invitado el señor. ¡Sufridor! ¿Quién me invitó? Yo no he sabido que me han invitado. Me acabo el señor de Maquiavelo me dijo que usted fue un invitado especial. Yo vi la nómina de los invitados. ¿Está usted? No. Sí, no me han invitado. Maquiavelo, sí, chucha. Dijo, invitado especial, Ibai. No sabía. No, me acabo de enterar. Les agradezco, pero ya tengo planificado mi sábado en la noche. ¡Lárgate entonces! ¡Lárgate de aquí ya! Ya sabemos, vas a ir con los habanos y con esas bebidas raras. Puede ser, probablemente. ¿Por qué no va a ir Esteban Ávila al estadio? Porque él tiene planificado y planeado mañana acostarse muy temprano a dormir. Es por eso que ya está listo su colchón Simmons, el mejor colchón para conciliar tu sueño. ¿Listo para llevar tu descanso al siguiente nivel? Entonces escucha esto. Con Simmons, tu descanso se convierte en una experiencia de lujo. Por tiempo limitado adquiere tu colchón Hotel Collection con 40% de descuento y recibe 4 almohadas de regalo. Además, como bonus, 6 meses de HBO Max gratis. Imagínalo, llegas a casa, acomodas las 4 almohadas, te recuestas en tu nuevo colchón y después de ver Marca 90, pones una película y listo, el plan perfecto. No hay mejor regalo para ti en este mes del amor. Échale agua. Atrévete a disfrutar de la comodidad del incomparable colchón hotelero Simmons. Gracias a su soporte de resortes independientes que se adaptan a la forma de tu cuerpo, junto a sus refrescantes espumas de máxima calidad. Vive en casa como en un hotel de lujo. Todas las noches, encuéntralo con el 40% de descuento en simmons.com.es. Chinito, cuando llego con unos tragos, me cuesta boca abajo. No lo puedo levantar. No lo podía levantar. Chiquito, pero pesado. Oiga, tengo novedades. Venga, vamos, ¡novedades! Luz verde, por favor. Vamos, gracias. Majito y Jacobito, pongan novedades a los años. Mire, ya hay candidatos cuando faltan 2 años para las elecciones ecuatorianas del fútbol. Uno de ellos. Para la FED. Sí, señores. El gerente del Independiente, don Santiago Morales. Ponga otra novedad. Aspirante, sí, señor. Seguimos porque, a ver, ¿cómo van las entradas para la noche amarilla? Ya se acabaron, guachito. No hay. Mañana va a estar repleto el Monumental. No, el Atahualpa. El Monumental. ¡Vamos! Atahualpa. Me hace equivocarme. Seguimos. No saben ni dónde novedades. ¡Bruto! Sí, a veces también se me pegan las neuronas ahí, y me equivoco. Seguimos. El problema de Guacho es que no Brian tiene sexo. Brian Oyola será amarillo. Ahí pregunto, Guacho. Brian Oyola será amarillo. Te pregunto, ¿es Miller o es Oyola? Es todos. Seguimos. Más novedades. Y Bolaños parece que sí era cierto. Muy avanzado el agente es Enrique Federer. Seguimos. Más novedades. Barcelona también busca un central extranjero. Podrían sacrificar Baumann o podrían sacrificar Piñatares solo momentáneamente porque él optaría por su carta de naturalización. A partir de junio. Seguimos, ya más puede, novedades. Ya puede, claro, ya tiene chorro de años. Y tiene un hijo. Vamos, y tiene un hijo ecuatoriano. Oyola y Miller, seguimos investigando. Anoche se trataba con ellos. Oyola sí, Miller no. Dicen que Oyola ya. Así es. Oye, Bobote, no me dejas ver. Así es. ¡Vamos! Miller aún no. Así es. Todavía Miller no está. Oyola sí. Brian Seguimos Oyola. Más novedades. Hasta que mensajea a su Confirmado amigo aquí. Confirmado por una fuente de adentro. Están reunidos con Miller. Dice que harían un contrato especial con 6 meses. Hablan tonterías, es mentira. Averiguamos al mundo Miller y al mundo Barcelona. Ahí está la situación. Usted saque su propia conclusión. El contrato especial o a 6 meses. Claro, eso dice la gente muy cercana al club, que no es así, que son otros los términos. Joao Rojas de chiquito con la blusa del Barcelona. ¿Ese es Rojas? Sí, señor. Ese Joao Rojas. Y esa era amarillo. Esa camiseta es de la academia. No, nada que ver. No, es, no. Esa cualquier cosa. ¿Y usted se dio cuenta que es crack?
No es no, de la es academia. Y que el señor dice que es la academia. No, cuente, cuente. No. No, lo que pasa es que no dejan hablar. A ver, hable. Alfaro tiene recién una semana aquí y quiere salir corriendo. No, yo estaba motivado hasta hoy. Él va a alquilar hasta un espacio especial. Muy motivado. Me lleva a su espacio. No, es que en el otro espacio hay que analizar. Ya. Hay que pensar, hay que analizar y hablar concreto. Bueno, esa camiseta que decía es de la época del ingeniero Borer, que había cambiado de oficiante, ¿se acuerda? Claro, claro. Póngala nueva, mire. Sí. Es 2003-2004. Por eso la 2004, rápido, sí. 2004. Pero no estaba en la 2003, formativa. 2004. A ver, yo la pregunto en serio. Era como una foto en la casa. ¿Qué formativa? Ese niño es Rojas, Carlos. Claro, es de la casa, no es formativa. Seguimos con más novedades, o me dicen que ya no tenemos tiempo así. Oiga, yo Rojas. Oficial. Yo Rojas. TV Cable y CNT van a transmitir el fútbol y lógicamente la plataforma Disney también. No. Oficial. O sea, llegaron a acuerdo. Sí. Seguimos. ¿Qué? Más novedades. Otra información. Amarilla. Número desconocido, por favor, Guachito, dígale a Alfredo que me pague. ¿Qué es eso? No creo. No creo. A ver, yo lo ayudo, Guachito. Dice primero número desconocido. Guachito, por favor, dígale a Alfredo que me pague los $100 que le presté en Nueva York. Soy el payasito Espoña. No, pues esos son ustedes que lo molestan a mi compadre. El payasito Espoña. En lugar de haberse tomado novedades, los productores alcahuetean a estos caballeros. Ponga más novedades. Alfarito, ayer vi un programa que se presentó usted, Diego. Se presentó Pocho, se presentó Bonafón y el Chino. Llévenme. El de ayer, pues. Qué tranquilidad, buenas noches. ¿No? Sí. Llévenme ese programa. Sí. Llévenme ese programa. Usted, a ver, no viene. Le hago la pregunta seria. Con todo gusto, usted es bienvenido. Pero es en los estudios de Peppa TV. Claro. Problema. Peppa TV no existe. Lo que pasa es que esos son los estudios de Peppa TV. Porque eso de Peppa TV. Qué lindo el estudio. Eso de Peppa TV es un... Gracias, Carlito. Es un pajazo, eso no existe. No. ¿Le gustó el estudio? Lo felicito. Hermoso. Gracias, Carlito. Hermoso. Hay tristeza. ¿Cómo le puedo manejar de manera eufemista y que no se vayan a... ¿Eufemista? ¿Qué pero le voy a decir, quiere decir pero esto? Pero maneje bien los términos, Guachito, maneje bien los términos. Tanta palabrería lamento, que tiene algo de saber. Hay lamento porque Barcelona prefirió lo local y no lo internacional. La señal abierta, lamentablemente, no tiene la cobertura universal como lo tiene la plataforma. Pero es entendible, porque bajo esa aceptación... ¡Bravo, Barcelona! Recibirá miles y miles de dólares con un crédito anticipado. Claro, sí, señor. Ah, relación. ¿Sí o no? El banco, ya. Usted lo sabe. Negocio. Negocio. Por marca está en todos lados. Si quieres, ¿qué dirá ese? Si quieres hacer un buen negocio con un buen producto y que te salga económico, yo te invito a la ganga. Vamos a la ganga. Porque en la ganga, con el crédito directo de la ganga, todo es más fácil. Compra hoy y paga desde mayo. Ese aire acondicionado para el calor o esa nueva cocina que necesitas para sentirte un chef, cómprala en La Ganga. Solo en La Ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado con La Ganga. Bueno, le digo algo. Maestro, ¿novedades suyas? ¿Novedades? No es humo. Descarga tu cuento y tu mentira de una vez. No es cuento, señores. Estamos bien. Yo quería dejarla para el día lunes, pero voy a anticiparme. Yo siempre me anticipo. El campeonato ecuatoriano Liga Pro tendría mínimo una semana más. ¡No! ¿Motivos? ¿Dónde? Ahí la dejo. Ah, lo de las canchas, que no están bien algunas canchas. ¿Por qué? ¿Quiere que diga sí, por qué? ¿Tiene huevo y no? El invierno. Ah, claro. El invierno. Tu dato es un dato pedorro. No, señor. Tema arbitral. Ya. ¿Qué quieres? Usted decide escacorra. Árbitros. Pero todos los años es lo mismo. Inicio de no, campeonato, no algo pasa con los árbitros. Bueno. Entonces, es que. Voy a decirlo. Señor Borbón. Señor Borbón. Señor Borbón. Que él lo haga es culpa nuestra. Señor Borbón, este programa lo ve Luis Fuentes. Segurito ya mismo empieza a escribir y a reclamar. Mi amigo. ¿A qué se debe? ¿A qué se refiere? Mi amigo. Pero si no hay ni comisión de arbitraje, pues ya. ¿Qué quiere que más diga? ¿Ah? No hay comisión de arbitraje. Él viene a dar lo mismo. ¿Para qué se mete a hablar huevadas este cholo? Por Dios. Lo único que hay es comisión de arbitraje. ¿Qué? ¿Cómo? Arbitraje verbal que la encabece este señor.
el avioncito de Guachito y mi compadre. Pero tiene relación, tiene mucho de verdad lo que dijo mi compadre. Es un tema. Ustedes siempre se solapan. Ya, ahí quedamos mejor. Ahí quedamos mejor. ¿Cómo? Bueno, yo aquí lo más les recomiendo que con Claro, tu plan de internet de fibra óptica. El lunes o el martes me estarán diciendo, ¿ah? Tu plan de internet de fibra óptica con telefonía fija ilimitada podrás ganar increíbles premios. Ahí está la dupla. Ahí está la dupla. En su avión de Claro, ahí está la dupla. Picaporte, compadre, diga. Ellos vuelan y vuelan alto. Con Claro nos vamos de viaje, sí, serán 12 ganadores. 6 ganadores de un viaje para ver 2 partidos de nuestro equipo de fútbol y 6 ganadores de un Smart TV. Participan todos los clientes que contraten o hayan contratado SDF en el plan Hogar. No olvides preguntar por las soluciones de cobertura de señal con Ultra Wi-Fi. Contrata aquí todo lo que te ofrece Claro, que es lo mejor. Bueno, así que señores, tendremos... hoy en noche de viernes se cumplió la noche colorada en Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Mañana será la noche amarilla en Quito. La verdad que estoy impactado porque no esperaba esa respuesta tan buena de los hinchas. ¿En serio? Eso, Beto, teniendo semejante respuesta, ¿por qué no se ha activado una buena campaña de socios en Quito donde hay gente que está ávida de ver a su equipo siempre? Sí, han existido campañas de socios y hay muchos socios en Quito. Lo que pasa es que no somos un pueblo tradicionalmente societario, que le guste, por ejemplo, una sede social, que aporte como socio. La Barcelona tiene alrededor de 10.000, 11.000 socios, de los cuales... Pero hay que fomentar esa cultura, pues, Carlos. Sí. Hay que fomentarla. Lo que pasa es que un socio de Quito te dirá... ¿Qué me dan, no? Cuando el verdadero aporte. Yo me hice socio de Barcelona en el año 98, cuando regresé. ¿Te refieres a qué alcance tienen para ver qué le dan en Quito al socio? Exactamente. Habla de la palabra beneficios. El socio aporta por amor al club, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros pensamos, ¿qué nos dan? ¿Qué nos pueden dar? El socio de Guayaquil tiene entrada gratis o el 50% de entrada gratis. Y el socio de Quito, en este caso, tiene beneficios hoy, pero a lo largo del año no. Ahí viene la pregunta, Beto. River tiene 180.000 socios. Yo vengo de un club que tiene 115.000 socios, Independiente de Avellaneda. Ok. ¿Y qué? ¿Todos son en Buenos Aires DF? Ahí también. No. Entonces, hay peñas por en las provincias. Claro. En Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, Villa Dálmine, etc. Yo creo que son pueblos tradicionalmente de cultura societaria. En Argentina, Rosario Central, por ejemplo, es un club de provincia, ¿no? Juega todos los partidos con el estadio repleto, lleno, el Estadio Mundialista de Rosario. El Gigante de Arroyito. Incluso, el Gigante de Arroyito, incluso tiene socios en lista de espera porque exceden la capacidad del estadio. ¿Qué me cuenta? Entonces, creo que son cultura. Que se puede fomentar, se puede, pero realmente nos cuesta. ¿Tu opinión, Diego, de eso? ¿Hay cultura, hay ambiente para crear una cultura societaria aquí? No solo siempre hablo repito, hablo que debería ser lo ideal en todos los clubes. ¿Eres hincha o eres simpatizante? Es lo que siempre repito. Puedo ser simpatizante, me gusta el equipo, voy a verlo con los panas a la casa, pero hay algo que pasa un poco más la barrera, que es cuando realmente, ¿qué hago? Yo sí que admiro... Cuando vieron el partido del Nacional ayer, vieron esos hinchas que estaban en la tribuna. Sí. La gente se fue en bus. Sí. Esa gente que viaja 3 días para llegar, o sea, ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿O cuántos están simplemente dispuestos a pagar una mensualidad para saber que están respaldando al equipo y que van a tener los beneficios? Es parte también de todo lo que hoy el club le puede ofrecer. Y también diría yo un poco la inseguridad. Pero yo digo, ¿simpatizante o hincha? ¿Qué somos más en el Ecuador? Esteban Ávila, ilústrame con algo. Esas campañas que yo aplaudo, porque la veo y veo la respuesta de la gente que hace Liga de Quito, que la tarjeta de liguista, que el superliguista, que ni sé cuánto. Esa es una campaña estrictamente... ¿Cuál fue la que mejor funcionó? ...comercial para vender el abono en el año, ¿o es de socios también? ¿Cómo que Liga juega con el estadio vacío, dice? Juegan casi todo el año con el estadio vacío. Hay lugares puntuales, finales... Este partido es una final de Recopa. No. A ver, a lo largo del año juegan en el estadio vacío. Liga tuvo el año pasado como 9.000 boletos vendidos de promedio. Barcelona 5.000 nomás, ¿eh? Ahí para aterricemos el dato. A ver, ¿cuál es la diferencia de la campaña liguista con la campaña con el tema de la sociedad?
La campaña liguista es exclusivamente venta de una membresía anual para asistir al estadio. Sin ser socio. Para por entradas. Sin ser socio. Ya. Los socios del Club de Liga Deportiva Universitaria, que son como 2,000 y un poquito más, no necesariamente tienen el acceso al estadio, ¿no? Pero sí tienen el acceso a las instalaciones del club, del County Club de Liga, de las canchas de fútbol, de la piscina, del sauna y todo eso. Pero el Club de Liga, recién este año, se volvió a fusionar con el equipo de fútbol. Ah. Después de más de 20, casi 30 años de haber estado separado. Entonces, recién hoy es que el socio de Liga es ya parte... Esteban, ¿y en Pomaski hay algo a lo que pueden ir esos socios? ¿En Pomaski hay alguna sede social o algo a lo que pueden... Hay un county club tremendo. Hay, que pueden ir los socios. Tremendo. ¿No? Sí. Y hay otra instalación también en la Gaspar de Villarruel. En la Gaspar de Villarruel hay otra instalación también. Solo un detalle. O sea, el socio está bien cubierto. Un detalle para que no se le trepen a la pepa. Ya. Porque se decía o se especulaba que si el torneo iba a aplazarse era por el caso Barcelona. Sí. No. Por si acaso ya está arreglado. El Ministerio publicó que pueden inscribir a los jugadores y que pueden participar en los torneos internacionales. Así que ya no está arreglado. Que es por eso. Ya. Sí, a ver. El Ministerio arregló todo. ¿Ah? Ante la sensible situación institucional, deportiva y judicial que atraviesa Barcelona, el día jueves 22 de febrero el Ministerio del Deporte elevó una consulta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con copia a la Conmebol, con la finalidad de solicitar una solución legal que permita la participación del club tanto en el torneo nacional como en la Copa Libertadores. El día de hoy, viernes 23, a las 3 de la tarde, la Ecuafútbol ha remitido al Ministerio del Deporte una propuesta que asegura el cumplimiento normativo y deportivo de Barcelona para que puedan registrar los contratos de sus deportistas y puedan confirmar la participación del equipo profesional en todos sus torneos. Eso lo publicaron al terminar, dice, más o menos, ¿no? Esta propuesta ha sido revisada y aprobada jurídicamente por el ministro del Deporte por encontrarse dentro de la normativa vigente del fútbol ecuatoriano. Esta solución permitirá que Barcelona pueda disputar su torneo 2024 enriqueciendo al fútbol nacional e internacional y entregando la alegría de siempre a la hinchada más grande de este país. Correcto. Bendito sea Dios, enhorabuena. Otra pepa más. Problema resuelto. Bueno, otra pepa más. Un ratito. Cuando una moto es innovación, estilo y rendimiento, es el camino. Tundra es el camino. Ahora con 30.000 kilómetros o 30 meses de respaldo, tu moto Tundra cuenta variedad de modelos, repuestos, más de 100 talleres autorizados a nivel nacional. Esta moto Tundra es espectacular. Encuéntrala hoy en tu Crecos Motorzón o distribuidor más cercano y adquiere la moto de tus sueños. Síguenos en @motostundra para más información. Y con Motos Tundra llegan todo el grupo de Humito 90. Ellos llegan en Moto Tundra. ¿Humito? ¿Esto se llama Humito 90 o Ahuevados 90, loco? Porque... No sé, porque... Me vale vergüenza. Mira, allá tú solito, mira, habla, mira, por ti, mijito. Este vive haciendo videos, bromeando las situaciones de Barcelona y dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué firmaron? ¿Qué cosa? El Rifle hace poco dijo que sí, que no hay ídolos en MLE, que solo Barcelona crea ídolos. Rifle, yo te quiero mucho, te respeto mucho, te admiro mucho, pero MLE tiene ídolos. Miller, es verdad, no estoy de acuerdo en muchas de demandar. Cosas extradeportivas. Sí. Cookie, Angelito se fue como un ídolo también. Otilino. Ya, entonces digo, Emelec también crea ídolos. Te pregunto, ¿Cristian Novoa te parece un ídolo? Te pregunto. Graciani. Tiene una cercanía con la afición, sí, Novoa, por ser de ahí. Que Novoa, y porque obvio. Siempre ha declarado, pero no es ídolo todavía. ¡Esos culicagados! Se viene, sí, se viene Humito 90 a la parrilla de programación de Marca 90. Un saludo a doña Patricia Morales Villasís, la esposa de mi doctor Gustavo Boca. No le gustaba el deporte, peor el fútbol. Desde que apareció Marca 90, vaya por allá Gustavito Boca, ella nos ve todas las noches. Salud a René Lara de Pasaje, a Cristian Sarau de Uso, estudia en Costa Carolina, Piero Díaz en New Jersey, Ronald Espinosa de cumpleaños, Flan Quintello en USA, Rubén Hidrobo en USA, Joao Vera y el chino David, su amigo, salud en Pensilvania, Félix Álvarez, saludos al compañero don Rafael Cantos, a José Javier Mendoza y su amigo Emily Fará en Miami, un saludo a don Carlos Rosero. Un saludo, no te hagan, hermano, tenemos que seguir trabajando nosotros, no estamos al pedo. Cumpleaños. Saludos. Ya vámonos, chucha.
Saludo a Cristian Chambi, Ricardo Benavides, al doctor José Guaranda Muñoz, ya me mi cae médico Marco, de la resonancia. Saludo a los 60 años, al amigo de todos nosotros, al economista Nelson Barrio Nuevo. Todos los conocemos. Ya me caes, Marco. Todos los días. Un saludo para todos ellos. ¡Nos vamos! Faltó el saludo a Lacho. Stalin Santo, que está de cumpleaños. Y un abrazo para ellos grande. Un abrazo. Y a la redonda grande también. ¿Sabes lo que me dice la gente? Esos saludos lo hacen a este programa de calidad un vulgar. No. Programa más bien, radial de cuarta categoría. Que los insultos. Solo cuando el señor saluda a los de toda vale. Cuando los pueblos saluda a ese pueblo desnutrido, resiliente y moribunda, es que lo hacen de cuarta. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Mañana estaré en Puerto Gelín con mi PHD firmando autógrafo. En Puerto Gelín. Vea. Y comienzo gratis. Antes de despedirnos. Muy bien. Si mañana algún aficionado hincha nos manda la foto del Ibai en el Atahualpa viendo a Barcelona con Deportivo. Entrada gratis todo el año. Vendrá una semana a estar aquí en el programa. Ya. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y los humildes. No se olviden los humildes mañana. Mañana estará en los humildes Miller Bolaño. Y esto fue Cadena Nacional. Tu fama de mentiroso, de embustero, no te la quita nadie, porque en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. Puro show. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial.